Sí, estás muy bonita. Quiero verte, porfis. Mándame más fotografías. ¿Sí? Pues, ¿está bien? ¿Es tu hermana que está llorando? Sí, ¿se escucha tan fuerte? Sí, parece grave. ¿Está bien? No, realmente no. Está bien mal. ¿Qué le pasó? Su novio no le responde. Ay, por favor, pensé que era algo más grave. ¿Qué lo es? No es tan simple. Mira, te voy a contar, pero prométeme que no lo vas a decir a nadie. Está embarazada. No jodas. Sabes que no puedo verte. Sabes que mira las cosas como están. Y no quiero levantar sospecha ni nada por el estilo. ¿Y crees que soy estúpida? ¿Usa la cuarentena excusa para no verme? No, por favor, no es que eres estúpida. Pero tenemos que entender. Sabemos que las cosas no son buenas ni para ti ni para mí. ¡Ya está listo el almuerzo! Uy, ya me tengo que ir, mi esposa. Me tengo que ir. Ay, yo digo mi nombre. Ahora sí me tengo que ir, amiga. Ah. Ah. Dejan. Ah. La comida está servida, dejan. ¿Ya? Ay, ahora sí, ¿no? La comida está servida. Te estoy gritando hace una hora. Apúrate, ¿ya? Y apaga eso. 20 horas ahí. ¿Está? ¿Estás bien, Esther? Escúchame, mamá dice que subamos. La comida ya está servida y se va a enfriar. ¡No tengo hambre! Y no sé de qué quiere hablar, está toda alterada y quiere hablarnos de algo. ¿Qué? ¿No le habrás dicho nada, mamá? No, boba. No. ¿Cómo crees? No hay forma. ¿Qué? Perdonen la demora, pero ya estamos todos aquí, ¿verdad? Familia, les tengo una gran noticia. Perdón, ma. Perdón, ya. Dinos, ¿qué pasó? Cuéntame. Amor, hijos, estoy embarazada. ¿Qué? No. ¿Sí? No. ¿Sí? No puede ser. Ah, no. Mira qué lindo. Amor, me haces muy feliz. ¿Ya puedo ir a mi cuarto?